Dice la Reina Valera, versión 95, 2 Samuel, capítulo 23, verso 2. Por mí habló el Espíritu de Yahvé. Diga conmigo, por mí habló. Usted tiene que hablar. Usted tiene que hablar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque eso es justicia. Por mí, estas son las palabras de David. Dice en el encabezado, estas son las últimas palabras de David, el dulce cantor de Israel, el ungido de Jehová. Y dice, verso 2, por mí habló el Espíritu de Yahvé, y en mi boca reside, ¿qué? Su palabra. En mi boca reside, tiene habitación, tiene morada, su palabra. ¿Puedes decir amén? Habló el Dios de Israel, dijo la roca de Israel, un justo que es conductor de hombres. Mire, me gusta esta. Un justo, diga conmigo, un justo que es conductor de hombres. Otra versión dice que es que gobierna sobre los hombres. Y dice que los guía con el temor de Dios. Que los guía con el temor de Dios. Él está profetizando, Él está declarando, está haciendo una declaración profética de lo que vendría sobre Israel. Dice, un justo va a venir y va a conducir a los hombres y los va a guiar en el temor de Dios. Es Cristo, pero para eso yo tengo que tener la palabra en mi boca. Para poder yo guiar a mi familia, tengo que tener la palabra de Dios en mi boca. No quiero hacer un gobernante macro. Vamos a gobernar las naciones. Hay gente que le da una palabra y dice, el Señor te va a poner sobre presidentes, sobre senadores, diputados. Y dice, aleluya, amén, gloria. No, ¿sabe qué? Yo quiero gobernar bien mi casa. ¿Para qué quiere gobernar el país si no puede gobernar su casa? Y antes de gobernar su casa, ¿sabe lo que tiene que gobernar? Su lengua. Porque dice el libro de Santiago que el que no gobierna su lengua es como quien le, como que viviera en la Araucanía, hermano. Le prende fuego a todo. Y aquí tenemos a los hermanos de allá, hermano. El que no refrena su lengua, el que no gobierna su lengua, siembra discordia entre los hermanos. Entonces, el que no vive en justicia, vive en injusticia. Deuteronomio 32:4, la roca, su obra es perfecta. ¿Quién es la roca? Cristo. Porque todos sus caminos, todos los caminos de Cristo son justos. Es Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. Si Él es justo, usted debe, yo debo de ser justo. Si Él es recto en todo su camino, usted tiene que ser recto. Si es fiel, usted y yo tenemos que ser fieles. ¿Está escuchando? Yo tengo que practicar la justicia. ¿Por qué? Porque la roca, Cristo, esa roca que estaba con el pueblo y que está con nosotros, su obra es perfecta. No sé si me está oyendo. Su obra, hermano, ¿quién es su obra? Usted es la obra de Cristo. ¿Y sabe cómo te llama? Perfecta. ¿Qué va a ser perfecta si yo la conozco? Ah, pero usted no mira cómo lo está mirando el Señor. Su obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. Daniel 4:26. Y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, dice, tu reino te será firmado después que reconozcas que es el cielo el que gobierna.
Nabucodonosor tiene un sueño. Yo me puse a estudiar el libro de Daniel en las vacaciones, ¿eh? Le hablaba a mi esposa en la noche, mira lo que le parece aquí. Y en uno de los párrafos aparece esto, cuando Nabucodonosor tiene un sueño y ve un gran árbol y el árbol es cortado. Y dice, ay, que me diga quién me puede. Y qué me puede decir este sueño. Y viene Daniel. Yo. El esclavo, pero con mente de libre. ¿Quién le puede solucionar el problema a la empresa que va en caída? Usted. Al que no le pagan todo lo que debieran pagarle, pero tiene una mentalidad de libre. ¿Aló? Usted tiene la solución. Usted tiene la solución al problema de muchas cosas que están sucediendo hoy aquí en la tierra. Yo tengo soluciones para lo que sucede aquí en mi país, en mi nación, en la ciudad. Tengo palabras para la gente en distintos lugares del mundo. Y usted también. ¿Me cree o no me cree? Estamos llegando a muchos países en este momento. A muchos lugares estamos llegando y en muchos lugares nos están mirando. Y mucha gente ha vivido, hermano, el corte. Dios corta, le dice pum. Pero le voy a decir una cosa, rey. Aunque quede un tocón, aunque quede ahí solamente el mocho de la raíz ahí, al percibir el agua. Si tú te humillas y reconoces que él es el que gobierna y no tú, ¿por qué? Porque Nabucodonosor se paró y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo construí, ya. Viva yo. Entonces vino Dios y lo hizo comer pasto como los animales. Pero al séptimo año le cayó rocío. ¿Y rocío qué es lo que es? La palabra. Caiga como rocío mi enseñanza. La enseñanza, por eso el discipulado, vuelvo al discipulado. Porque cuando vengan días de locura, va a ser la palabra de Dios la que te va a alinear. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 29:2, cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra. Pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Me sumo a las palabras de mi hermana Nelly. Predique la palabra. Vamos a traer más gente que pueda conocer, que aumenten los justos. Porque si aumentan los justos, el pueblo, la nación se va a alegrar. Pero cuando gobiernan los impíos, ¿qué es lo que es un impío? Sin piedad, sin amor. No hay amor. No hay compasión. Necesitamos volver nuestro corazón a la justicia. Génesis 18:24, tal vez haya 50, dice la Biblia, 50 justos, dice Abraham, dentro de la ciudad. En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. Y Dios le dice, si encuentras 50 justos, si encuentras 50, no la voy a destruir. Ah, pero quizás hay 45, me faltaron 5. Por los 45, si hay 45 justos, no la voy a destruir. El pecado es mucho de esa ciudad, el olor del pecado me asquea. Pero si hay 45 justos dentro de toda esa ciudad, yo no la voy a destruir. Perdónenme, Señor, pero si hubieran 30... Quizás 45 es mucho, me sobrepasé. 30 justos, habrán 30 justos para salvar a toda la ciudad de Santiago, Señor. Habrán 30 justos y por 30 justos perdonará Santiago. Si hay 30 justos en Santiago, no la voy a destruir. Ah, pero Señor, quizás 30, perdóname un poquito, pero si hubieran 20 justos, por 20 justos perdonaría a Santiago. Sí, si hay 20 justos, yo la perdono. Ah, perdón una vez más, Señor, pero si hubiese solo el diezmo, el 10%. Perdonarías. Si hay un diezmo de 10 justos, no lo perdono. Ni siquiera el diezmo
encontró en Sodoma. Mi pregunta es, ¿habrá diezmo aquí? Santiago tiene cerca de 7 millones de habitantes. Y Chile tiene alrededor de 17 millones. Significa que tendríamos que ser 1.700.000 justos, no evangélicos. No evangélicos, no gente que se pone una corbata o sin corbata o que va con una Biblia debajo del brazo. Estoy hablando de justos. Estoy hablando de gente que honra a su pastor, que honra a su esposa, que honra a sus hijos, que honra a su esposo, que honra a Dios, honra a Jehová con tus bienes. Es gente justa en sus ofrendas, es gente justa en su diezmo, es gente justa en su tiempo, es gente justa en su trabajo, es gente justa en todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todos sus caminos son perfectos. ¿Me está escuchando? A veces decimos, tenemos cerca de casi un 22% de evangélicos. Evangélicos habrán 22%. Justos. Es otra cosa. Justo no es aquel que denosta a un hermano porque no piensa igual que él. Justo es capaz, es aquel que es capaz de restaurar a uno que se ha caído y no darle con el mocho el hacha encima y decir, piente, me lo merece. Eso es un pecador, hay que echarlo al fuego del infierno. Justo es aquel que tiene la misericordia de Dios en su boca, la compasión en su corazón. Justo es aquel que es piadoso, es clemente, es misericordioso, que tiene los atributos de Cristo, que no simplemente se deja llevar por su propia idea, sino que tiene la idea de Cristo en su mente, que no trabaja para su propio reino, sino que trabaja para el reino de Dios. Necesitamos justos. Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Necesitan alzarse las puertas, levantarse las puertas para que entre el Rey de Gloria. Y cuando entre el Rey de Gloria, entonces va a dejar entrar la salvación a las casas, va a dejar entrar la salvación a los hospitales. Hermanos amados, el gobierno nos ha dicho, debiéramos dejarle, y aún los propios precandidatos que estuvieron en la precandidatura, valga la redundancia, decían, nosotros haríamos, el Señor Israel decía, yo le daría los centros de rehabilitación, los centros, todo eso. Eso dinero se lo daría a los evangélicos, se lo daría a los cristianos, porque tienen mejor resultado de lo que el gobierno está haciendo hasta este momento. Y no se le da un peso, pero ellos lo hacen por amor a aquellos que lo necesitan. Necesitamos que nos den más privilegios. ¿Para qué? Para entrar en las universidades. Necesitamos privilegios para poder entrar a las cárceles. Pero si ya estamos, sí, pero necesitamos levantar discipulados. Necesitamos hablar en la palabra. No solamente ir a decirle, mire, ustedes eran esto. Hay que hablarles con amor. Son personas. Necesitamos justicia. Necesitamos que la gente justa se levante. Necesitamos gente que tenga el corazón de Dios. Tanto problema para ir a orar por un enfermo. ¿Tiene credencial? ¿De dónde usted? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo llamó? Pero yo me he visto de negro, me pongo una chaqueta negra, un pantalón negro, una camisa negra y me pongo una cosita blanca aquí en el cuello. No me preguntan ni cómo me llamo. Adelante, padrecito. Y van a darle extrema unción y yo voy para que viva. Va a llorar para darle extrema unción. ¿A quién le vamos a dar los santos óleos ya? Que se muera tranquilo, chao.
y nosotros vamos para qué. No me mande a llamar para que le dé la extrema unción. No me manden a llamar a anciano para que vayan a orar para que se muera luego la abuelita. No. Porque si Dios quiere sanarle y traer la lucidez otra vez, Dios lo hace. Necesitamos que la gente justa se levante. Hay una congregación de justos. Voy rápido. Salmo 1:5. Hermano tecladista, ayúdeme. Salmo 1:5. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio. Diga conmigo, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hay una congregación de justos. Y escúcheme esto, pecadores no se sostienen en la congregación de justos. Y en la iglesia hay pecadores. ¿Qué necesito, pastor? Soy pecador. La embarré. Sí, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así, eso es verdad. Pero los que creen en Dios, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y al percibir el agua, vas a resucitar, vas a reverdecer. Y Dios te va a dar nuevos bríos. ¿Te equivocaste? Sí, tú, yo, todos nos hemos equivocado. ¿Quién no se ha equivocado? Sí, pero si tú le pides, te arrodillas delante del Señor, le dices, Señor, ten misericordia de mí, y la mano de Dios se va a extender sobre tu vida, el cetro de Dios, el cetro de la misericordia. Pero cambie, hay que cambiar, tenemos que tener un cambio. No podemos decir y seguir de la misma manera. Ay, Señor, hazme amoroso. Llego a la casa, ¿qué te pasa, hombre? Necesitamos gente justa. Amo al Señor con todo mi corazón. Cada día le digo, Señor, voy en el auto, voy a dejar a mis hijos al colegio. Clamo al Señor por las noches. A veces despierto por las noches. Sé que Él está demandando de mí. El viernes le hablé a los hermanos intercesores. Estuve hablando de todos los varones de la iglesia. Un grupo muy pequeñito, pero poderoso. Los hermanos de intercesión, los jóvenes. Hay muchos jóvenes. Ayer teníamos un grupo enorme de jóvenes, pero son pocos los que vienen a la intercesión del día lunes. Deme cualquier excusa, dígame, pastor, tengo clase, dígame, pastor, sabe que llego cansado el viernes, ¿sabe? Sí, dígame, le entiendo, yo le entiendo cualquier cosa, yo le entiendo cualquier cosa. El tema es su casa, el tema son los tuyos. Cuando usted entiende que usted es una congregación de justos, usted se acerca a la congregación de justos, de los santos, de los hechos perfectos. Pastor, me falta para ser perfecto. La palabra perfecto ahí es maduro. Necesitamos gente madura en las iglesias. Necesitamos gente, jóvenes maduros. No les puedo pedir la madurez de un joven de 15 que tenga una madurez de un hombre de 40. Cada uno tiene la madurez de acuerdo al estado que tiene. No le puedo pedir a un hermano que viene recién llegando a la iglesia que sea maduro como uno de 40 años en la iglesia. Le tengo que exigir más al que viene llegando. Porque el otro está medio maleado, ya no hay caso. 40 años en el evangelio y no aprendió, hermano. Pero al nuevo sí, ese hay que llevarlo. Y yo soy un conductor de vidas. Y yo quiero que tú vengas a la congregación de los justos. No quiero predicarle a evangélicos, quiero predicarle a justos. Quiero llamar a justos que vengan al arrepentimiento, a justos que vengan y vean la necesidad y vean la palabra de Dios y digan, yo voy a estar ahí, yo voy a ser de aquellos que son de la congregación de los justos. ¿A qué congregación pertenece usted? ¿Al Santo Cristiano Internacional?
¿A qué congregación pertenece usted? A la de los justos. Entonces, cuando le pregunten en la calle, en su trabajo, mira, ¿y a qué congregación vas tú? Yo voy a la congregación de los justos. Oh, sí, yo no estoy bajo un letrero, yo no estoy bajo una denominación, yo pertenezco a la congregación de los justos. Vamos, de un aplauso si creen eso, de un aplauso al Señor. Te dije, en la congregación de los justos. En la congregación de los justos, ¿sabe qué? ¿Por qué? Porque tengo tanto que decirte. Pero en la congregación de los justos tú eres encontrado inocente. Escúchame esto. Si estás en la congregación de los justos, te encuentran inocente. Porque si estás en los justos, no te cae el juicio. Pero si estás fuera de la congregación, si estás con los impíos, con los que le falta amor, a los que se le enfrió el amor, son los impíos. No va a creer que el impío es el que está afuera, que no conoce a Cristo. Sí, ese impío. Pero hermano, más impío es el que está adentro y se le enfrió el amor. Que no quiere escuchar la palabra de Dios. Que más le interesa lo que pasa afuera que lo que pasa adentro. Hay impíos dentro de la iglesia. Pero la congregación de los justos, esos son llamados perfectos. Y vivimos lucha y pasamos por momentos difíciles. Todo. Y hasta que estemos en esta tierra, esta carne va a seguir siendo probada. Y hay que seguir llevando la carne a Cristo y quemarla. Mire, lo más rico es el asado. Y no hay nada más rico que el olor a carne quemada, hermano. Los varones nos entendemos en este lenguaje. A veces pasamos por ahí, están quemando buena leña. Un día, un profeta de Dios del Perú, Dios estaba en el trato conmigo. Me sentía rechazado, me sentía mal, sentía que nadie me quería. Mire, lo peor. Y me dijo, oye, así me dijo él, y me golpeó así la pierna. Me dijo, Dios está haciendo algo poderoso, me dice. Y huelo a carne quemada, me dice. Y me quedó mirando. Huelo a carne quemada. Y si huelo a carne quemada, es que el fuego está quemando. Yo salté, hermano, no me importó lo que dijera. La iglesia era más bien tranquila, ¿no? Aquí alguien se para, la hermana Patty se para, ya todo está acostumbrado. Se para un hermano, aleluya, gloria. Da lo mismo. Uno se para al rey de la silla de repente, todo, hermano. Son un montón desordenados. Pero ordenados. Es un desorden ordenado. Y yo me paré, hermano, y empecé a saltar. ¡Ah! Porque sabía que Dios estaba tratando conmigo. No era para otro, era para mí. Era para que yo recibiera la palabra. Y le digo, ¿qué? Todavía se está quemando esta carnecita. ¿Y usted? Salmo 1:6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Dios conoce tu camino. Y tu camino te lleva a bendición. ¿Puedes decir amén? Diga conmigo: pertenezco a la congregación de los justos. Estoy en el camino de los justos. Y dice la Biblia que ninguna cojera te saque del camino. ¿Qué camino? De Cristo, porque Cristo es el justo. ¿Cuántos dicen amén? Los justos son observados. Hermano, los ojos de Dios están sobre los justos. Salmo 34:15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Escúcheme lo que te voy a decir. Mírame, pon tus ojos sobre mí. Dios mira todas las cosas que hay en la tierra.
¿Me está escuchando? Nada se le pasa. Pero los ojos de Dios están sobre los justos. Otra cosa, escúcheme. ¿Para qué? Para bendecirte, para protegerte, para guardarte, para librarte del mal, para decir que Él mira y ve que viene algún enemigo a rodearte. Miguel, despáchalo por favor. ¡Fa! Y saca la espada, Miguel. ¡Sa! Y usted no se da ni cuenta. Usted está ahí adorando a Dios, está tranquilo, está durmiendo. Pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él los lleva a lugares de bendición, los lleva a lugares deleitosos. Él los conserva en justicia, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Él guarda tu caminar todos los días. ¡De un aplauso al que vive! ¡Vamos, dele palma! ¡Bendito sea su nombre! Los ojos del Señor están en el camino, en la congregación de los que le aman, a los justos. Adoradores, vengan aquí adelante, por favor. Pero no solo los ojos del Señor, la mirada del Señor está sobre ti. Sus oídos claman los justos y el Señor los oye. Y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y los oídos del Señor están atentos. Dios no oye a cualquiera, Dios no oye a cualquiera. No a creer que Dios es un viejito emocionado, que usted le tire un par de lagrimitas y ya se emocionó. No, Dios oye a los justos. ¿Sabe lo que es justo? Que busquemos su presencia. Es justo que nosotros nos humillemos delante del Señor. Es justo que le digamos: Señor, prueba mi corazón y ve si hay camino de perversidad. Examina mi senda, mis pies. Señor, sácame de los lugares, Señor, sobre los lugares ocultos, los lugares, Señor, que me apartan de ti. Tus ojos y tus oídos estén atentos al clamor. Los justos claman, escúcheme bien, los justos claman. Te lo voy a decir otra vez: los justos interceden, los justos buscan en oración a Dios, los justos se humillan. Los justos no se consideran a ellos como primero, sino que son puente para que otros puedan venir. Porque es justicia de Dios hacer la voluntad del Padre, que manifestó en su Hijo Jesucristo, que le entregó a través de su Espíritu, para que nosotros seamos llenos de ese Espíritu de justicia. Es justo que usted sea humilde, porque tu Dios, tu Señor, fue humilde. Lo maltrataron, hicieron injusticia con él, pero él fue humilde y sus caminos, todos sus caminos son justos. Bendito sea el nombre del Señor. Ponte de pie, por favor, ponte de pie. Esta mañana es una mañana para impartir justicia. Es una mañana para impartir, hermano, al pueblo del Señor, para llamarte, para que sepas que eres parte de esta congregación, no del Centro Cristiano Internacional. Eres congregación de justos. Y si eres congregación de justos, hay ausencia de juicio sobre ti. Habrá ausencia de juicio. Oh, porque Dios tendrá misericordia de ti. Él escuchará tu clamor. Él oirá tu súplica. Él estará atento a tu necesidad. Sus ojos te rodearán y guardarán tu día y tus noches. Brava.
Baba Shetere Kendere.